Estamos aquí de nuevo en el directito. Un segundito. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien, no? Bueno, pues se escucha. Se escucha un poco lejos, ¿no? Lo digo más, la música, en verdad, que mi voz. Vale. Aquí se nos va a escuchar doble, ok. Volumen general, yo que sé, a ver. Hasta el mini. Vale, se va a quedar ahí. Vamos a continuar a partir por donde lo dejamos, a ver ahora cómo. Con música. Vale, se escucha bien. Si se escucha mal, pues nada, si alguien entra y lo ve, pues que me lo diga y ajustamos sonido. Vaya, pero yo lo escucho bien. Madre mía, qué calor. Vale, ya no sé sinceramente dónde estoy ni qué tengo que hacer y tal. Eso es normal, estamos perdidísimos. Y bueno, ahora miraré qué es lo que hay que hacer. Pero vamos, para variar, vamos con la munición muy justa. Así que vamos a ver pista, que es lo que tenemos que hacer. Ningún objetivo activo, perfecto, tío. Vale, estamos haciendo esto, ¿no? Fontuan, oye, Fontuan, cuando encuentras Fontuan. Fontaine. Se ha escondido en la zona de entrenamiento de Big Daddies. Big Daddies. Tendrás que convertirte en un Big Daddy para perseguirlo. Busca en el laboratorio cercano todo lo necesario. Vale, pero creo que lo tenemos todo eso. Se ha escondido en la zona de entrenamiento de Big Daddy. Vale. Me falta una feromona. Las tres muestras. Vale, pues para encontrar todas las muestras, pues tengo que registrar todo. Vale, a ver, no. Esto me da más seguridad. A ver si por aquí encuentro. ¿Aquí hay algo? Mi cuerpo, lo que sea. Una película, tío, de verdad. Vale, esto está registrado. Esto. Antipersonal. Piratadora, propia compañía. También. Y esta, bueno, la viola de trampas no. Vale. Seguimos por aquí mirando. A ver, yo creo que todo esto pues lo he registrado, ¿no? Pero no está de más estar un vistazo. Vale, aquí ya no hay nada. Esto está todo visto. No me jodas, tío. De verdad, no me jodas, tío. A ver, también te digo que no creo que ese tenga. Es que para enfrentarnos a eso, no sé hasta qué punto. Le afecta muchísimo el tirote, ¿eh? Vale. El señor Fe le queda ni menos al señor Fe. De hecho, creo que ya lo he reventado. Correcto. ¡Señor Pompa! ¡Uy! ¡Señor Fe! ¡Te vienes conmigo, baby! ¡Venga, pa' mí! ¡Crack! Estamos tiesos de Adam. Vamos a ver, una de las maneras por la que. Una de las razones, mejor dicho, por la que he matado a este ha sido por si me daba la muestra que necesito. Vale, me he comido algo, ¿eh?
te comió, pero que flipas. Tú me has obligado. Bueno, me has obligado. Pimpinela. Deja de perder el tiempo y viene por aquí recogiendo chubeta, pero por el carril de los D. El carril del 8 ha caído. Vale, por aquí que es más pasillo. Esto es un puto lame. No, pero no, es amigo no, de no, seas amigo de Ana. No, apullo. Me curo. Vale, y seguimos. Yo qué sé. Hay que buscar, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas y más vueltas y bueno. Accedemos. Por lo que nos toca. ¿Esto qué es? ¿Tiene una oportunidad buena? Vale, a ver, esto ya está hecho, pero bueno. Pero le envié flores todos los días. Te envío también a ti flores, chaval. Aquí también estuve, pero no saqué nada en concreto de aquí. Y eso, no sé. Porque esto no se rompe. Entonces no sé cómo se pone aquí eso. ¿Eh? Una película, una casualidad. Bueno, por aquí no se puede pasar sin más. Ni nada, pues no hay nada. Vamos a ver. ¡Rápido! ¡Que alguien cierre la puerta! ¿No? Que ya te digo, no te tires. Te tires. No levantes. Yo se levanta. Bueno, pues esta sala me suena porque estaba en la sala así, pero. No sé. No sé por qué encuentro donde queda. Creo que sí, porque esto está lleno de cadáveres. Eso por la brecha. Vale, aquí tenemos algo. Un virote incendiario, me gusta. Tan tochísimo. No levante ahí, vale. Otro ahí, tenemos la siesta, pim pam. Gana. Vale. Vale, pues nada. También te digo que si esto está así. No pasa nada, ¿no? A ver, tú. Vale. Qué bueno lo de los pilotes, tío. Eso de poder recogerlo en la polla. A ver, la de fragmentación, porque no puedo. Si de fragmentación no tendré que ir nada, ¿no? No, sí, 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 vamos bien, vamos bien. Vale, pues perfecto. Me gusta. Me gusta. A ver. Siguiente puerta. ¿No te abres? Muchísimo, es decir, no entiendo el sentido. Vale, bien. Aquí ya he estado, tío. Aquí ya he estado. Ya no sé dónde tengo que ir, la verdad. Es contaminado. ¿Sabes? Deberías agradecérmelo. Yo te traje aquí. Te mostré quién eres. No te habían contado más que mentiras hasta que yo llegué. Bueno, si te voy a enganchar, tranquilo. Recordatorio de razón. Todos tenemos facturas que pagar. Y la tentación de infringir el toque de queda para conseguir algo extraordinario es perdonable. Pero infringir el toque de queda no lo es. Quedaos en vuestro lugar. Hay tres cosas.
cosas que odia el parásito. Sí, por aquí ahora. A ver, bueno, ¿dónde se ha ido el otro? El otro, según la pista, se ha escondido. Vista, consigo un casco de Big Daddy. Creo que el casco lo tengo, ¿no? Creo que sí. Conviértete en un Big Daddy. Venga, pero mona. ¿Por qué no va, por favor? Vale, pues nada, no va. ¿Era artista, crack? ¿Con? Ahora. Está escondido en el entrenamiento de Big Daddy. Todo lo necesario. Por lo menos en el centro de educación de Little Wonder. Little Wonder es aquí. Pero bueno, puede ser que me haya dejado. Vale. Bueno, vamos a echar otro vistazo. Blindada ya, pero es que no creo que esto sea escolta blindada. Vaya, ¿cómo que no va? ¡Ey! Una lámpara, tío, de verdad. Tuve tanta vista, buenas cosas y tampoco. Es decir, lo que hay, ¿no? Aquí se han pinchado un poco, ¿no? Y anda un poco el tema, ¿eh? Abre, tío. ¡Es mi hija! ¡Mía! Mi hija está muerta, tío. Escóndete en la oscuridad. Te sigo en rato. Sí, mi hija, no vale. Voy a comprar pollo, tío, porque quería. ¿Quién es? Ah, señora, de verdad, si es que. ¡Ya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La tenemos liado, niño! ¡Hostia! ¡La tenemos liado! ¡Esto es muerte! Tú vienes aquí. Espérate. ¿Puedo cerrar? ¡Qué rote! No tengo escopeta. Vale, sí, bien, la verdad que bien. La verdad que sí, pilla un poco. Salimos a tomar por el culo. Ignora la. Pero bueno, creo que me acuerdo de llegar aquí. A ver, que no corre más, en serio. Está en auge. Venga, vamos allá. No iré. ¡Ah! Lo prometo, pero no te toques el pelo de tu cabeza. Andrew Ryan, te hace la sencilla pregunta. ¿Sí? ¿Eres un hombre o un esclavo? Vale, esa sala está petadísima, ¿vale? Y baja por ahí. Vale, tenemos otro. Sí, hay otro. Vamos a hacer una cosa.
el hotel la revienta, eh. ¿Por qué no te mueves, señor Cooper? Te maté. Te he matado y tú te vienes conmigo. Dame todo. Ven. Tú, ven, ven a mí. Venga, dame todo. Ay. Vale. Ah, tenemos un problema. Y es que en esta sala, creo que hay, están las cámaras. A veces me gusta inventarme la respuesta. Nada por aquí. Bueno. A ver, capulla, ¿qué es el paso? Vale, vamos a seguir buscando. Por aquí creo que he venido, ¿no? ¡Oli! ¡Esa! ¡Justiza! Todo bien, ¿no? ¿Qué más, sabes? ¿Qué? Lo peor de todo es que se reproducen. A mí eso no me mola, tío. Mata a la mata y punto. Vale, pues nada, dar vuelta aquí como un condenado hasta que encontremos lo que nos falta. No hay otra. Quiero ver si la puerta por la que he venido. Yo creo que he venido por esa puerta. Y este es este por abajo. Antes me he metido en la sala esa, aquí tenemos mucho cuidado. No sé cuál era. No sé si era por aquí. Una de estas, ¿no? La puerta esta, ¿eh? Así que cuidado. No hay mal rollo esto, ¿eh? ¿Esto se va a levantar o qué? El botón este lo he pulsado. Y la verdad que no sé. Sin más, ¿no? No sé qué pasa aquí. Hostia, me quita vida cada vez que le doy. Si eres gilipollas, ¿eh? De verdad. Y yo cebándome. Soy doctor insalubre. Ahí está. Tu medicina. ¡Ole! Ya tengo la feromona, chaval. ¿Para qué? Mírate, todavía conseguiremos convertirte en un Big Daddy, creo. Ya solamente nos falta una cosa, el traje. Dirígete a escoltas blindadas Failsafe. Vale, pero si me dices dónde está, guapi, pues... no sé. Vale, esto es lo de las cámaras que no han visto antes, ¿eh? A ver, desvalijador, tu enemigo tratan de guardar el recaudo que te puede haber hecho. No dejes que se quede lo que has ganado con el sudor de tu frente. Bueno, a ver, también te digo que sin más.
Más feromonas. ¿Por qué se ve así ahora? Una venta. $1. ¿300 cuánto? Ya, bueno, pero para la escuela también nada. No sé dónde tengo que ir. Bueno, vamos a ver en pistas. Pistas. Ninguno. Bueno, tío. Un casco, ahora sí. File safe. File safe. Busca en escolta blindada. Pero. ¿Dónde está eso? Ahí no sé aquí, hostia. Pasa, Mary. Parece que necesitas un buen estímulo. No me siento muy bien. Estoy mareada. ¿Quién es? Aquí he hecho la matanza de Texas, tú. Yo no sé si es por aquí ya o no, ¿eh? Esto ya se me está yendo a la mano. A ver, dudo mucho que sea aquí, ¿no? Pero... Tuve, ¿no? Pero... ¡Bienvenido al... ¡Bienvenido al bandido de la munición! Esto... Esto... Bueno, esto... ¡Todo saldrá bien! ¡Gracias, señor! Andrew Ryan nos recuerda que todos hacemos elecciones, pero al final nuestras elecciones nos hacen a nosotros. Bueno. Vamos. ¿Quieres que te enseñe a bailar? Oye, que bien, te voy a enseñar a ti aquí como patear un trasero. A ver, escolta. Meto aquí, por aquí, hacia allí. Esta dirección. Déjame en paz. No lo pongas. Pista de revista. Por aquí voy, perfecto. Creo que es por la puerta esa, de hecho, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? No. Tiene que ser por aquí. Yo por aquí, exactamente. Aquí es. En teoría es esto, ¿vale? ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¿Qué tú? ¿Qué? ¿Ya estás muerto? Madre de mi vida. Vale. Perfecto. A ver, esta... Esto es creo.
Maldita sea. Tenían que enviar las botas de los Beat Davies aquí, no a la maldita biblioteca. ¿A qué clase de idiotas está contratando Ryan últimamente? Estas chapuzas de mierda no pasaban con Fontaine. No me gusta un pelo esto, pero bueno. Llevado ahí, tú. Me manda aquí 800 de alcohol. Bueno, de abajo el tono no se puede. Vale, nada. Este ya estaría. Vale, ¿qué más tengo que hacer? ¿Era eso, no, lo que tenía que hacer? ¿O no? Todavía no. No, tengo que coger el casco. Estoy ahí, tío. No me jodas, tío. Otro monstruo de estos, tío, ahí no. No me enfrentas a ese porque ya es tontería, ¿no? Por aquí me voy. Y no debo de salirme. Aquí tiene que haber un casco. Y por aquí me voy también. Ya no lo entiendo. Esta máquina es esa. La ha sacado por el espejo. Paso de enfrentarme a esa hora, la verdad. Pues aquí ni nada. Aquí ya está todo hecho. No sé. ¿Ahora hay que buscar ya el capullo ese o qué? Es que esto es un puto laberinto, tío. Creo que estoy dando vueltas por aquí como un tonto. Por culo. Vale, pero que quiero ya, tío, las botas blindadas o lo que sea. Enfermera, dice. Enfermera, ¿cómo enfermera? ¡No te atrevas a criticarme, joder! ¡No huyas! ¡Está aquí, sal! ¡Sal, subnormal! ¡Venga! Te pinto la cabeza. ¿Dónde se ha metido ese tipo? Estoy escuchando, subnormal. ¡Sí! ¡Venga! ¡Lo voy a! ¡Caza! Yo que vale. Tú daría media vuelta, chico. Creo que eso es lo que necesito. Y no conseguirás más que disgustos. Perfecto. Ya tengo el casco. Sí, esto sí que es un Big Daddy. ¿Estás listo? Ahora ve al conducto de Little Sisters junto al terreno de pruebas. Voy a reventar, Fontuan.
la caída del pelo, Jim. Pero es mi pequeña. Tienes ojos verdes. Tienes que hacerla salir de su escondite y entonces te dejarán cruzar la puerta. Vamos, golpea el conducto con la llave inglesa. ¿Dónde está el conducto? Depende. Llévate mi cuerpo. Eso es mentira. Sea, menos a mi pequeña. Sobrevivo sobrado. Ya no sé lo que nos quedará de juego, pero no nos quedará mucho, ¿eh? Qué calor, ¿eh? Buah. Niña tiene vida. Rápido, señor P. Puedo ver a los ángeles. Están atacando. Vamos, vamos, señor P. No tiene. ¿Qué cojones es eso? Bueno. A mi marcha, tu armé, aquí no pasa nada. Tenemos ángeles que besar. Es agobiante ver así, el casco este. Mira, va, tira, yo te sigo. Eres igual que ella. Mira, esta niña de medio hacia. Pobre. ¡Hala, hala, señor P! ¿Tenemos ángeles que besar? Sí, claro. Me lleva a mí aquí a pijo sacado. No sé hasta. Hay una tortuga, cámara por ahí, señor. ¿Eh? Ángeles no esperan a las tortugas. ¿Dónde está la puta cámara? Rápido, señor. Puedo ver a los ángeles. Puedo oler hada meneste. Míralas. Aunque ya no tiene la necesidad física de recolectar, el condicionamiento mental de su chon todavía las mantiene realizando su terrible labor. Se me queda pinchando. Jamás podremos espiar de cada. Date prisa, niña, lo que tengas que hacer ya, que estás cebado ahí, estás cebado. ¿Hora de irse, señor P? Claro, hora de irse. Este ángel parece que.
te está bailando. ¿Quién te ha criado, niñita? Rápido, señor P. Puedo ver a los Parece triste, señor P. Vamos, niña. Tortugas, señor. Déjate de tonterías ya. ¿Sabes qué te digo, niña? No, esto va a ser tu puta madre. ¿Cómo sigáis? ¿Qué me están dando, la niña? Ya, niña, ya. Tenemos ángeles que dejar. Una niña buena, señor. Venga. ¡Al jala, señor Pez! Tenemos ángeles que ver. Vamos, señor Pez. ¡Al jala, señor Pez! Tenemos ángeles que ver. Esta niña sin mí pilla, pero vamos. ¿Hora de irse, señor Pez? Hora de irse, dice, a ver, cuando ella vaya, vengo. Señor, los ángeles no esperan a las tortugas. Vamos, vamos, señor P. No hay tiempo que perder. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Hace daño! ¡Hace daño! Rápido, señor P. Puedo ver a los ángeles. Bueno, fíjate, no, que tú muertes. Tortugas, señor. Ángeles nos quedan a las tortugas. ¿Por qué ahora tu tratamiento? Eres una niñita vocal. No te muevas y no te dolerá. Al jala, señor P. Tenemos ángeles. Me cago en la niña, chaval. ¡Coño! Parece triste, señor P. ¿Hora de irse, señor P? Una niña buena y tonta también, sí, la verdad que sí, no te engañas, porque no tienes vida. Vamos, vamos, señor P, bueno. No hay tiempo que perder. No seas tortuga, señor P. Los ángeles no esperan a nadie. Es que esa niña es gilipollas. Ir allí porque esta niña es gilipollas. Puede llevar a otra en un conducto, pero perder siquiera una es un pecado. Tengo que ir la llave. Venga. Ahora empieza también. ¡Eh, señor P! ¡Tenemos que ir, señor P! ¡Pero me quedo aquí chupando cuerpos, señor P! No, tío, tú tampoco. No te pongas a chuparle ya. Que ya la ha chupado tu compañera hasta el alma. Claro. Abre el portón.
¡Rápido, señor P! Puedo ver a los ángeles bailando en el cielo. Ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos. Rapture. No sé si aquí yo me quiero atacarlo, pero... ¿Hora de irse, señor P? ¿Qué pasa? ¡A por él, señor P! ¡Hala, señor P! ¿Qué? ¡Dispara! ¡Pero niña! Me cago en la niña. Es que de verdad es que es una mala niña. Es que es una mala niña. No sé en qué estaría pensando. No me había chutado ningún plácido en todo el tiempo que llevaba en este acuario. Pensé que no convenía mezclar negocios con placer, pero vaya. Olvida todos los polvos para la nariz y demás tonterías con las que he estado pensando. Ahora tengo que subir ahí arriba. Esta es la releche. Ah, no, aquí arriba. Ah, sí, yo la protejo, pero si es que es tonta. Es que se va sola. Es que se va sola. Es que. Mira, es que te atallan, tío. Mira cómo corre. Ven, acábalo por aquí. Ya, de verdad. Parece triste, señor. Veo a sí, sí que era buena, sí. Sí que era buena. Ahí pinchando, dale. Me gusta conseguir a Adam, me hace especial.
Una de cerdo. Venga, niña, que no puedo hacer aquí tu guardaespalda eternamente. Vamos a pillar y con razón. No jodas que me tengo que enfrentar a eso. Sí, me tiro, tiro, tiro. Es que esto me toca hacer mal, Lo he cargado tú. Las niñas estarán mejor contigo. Mejor contigo que solas. Solas, en la amenazadora oscuridad. Me cago en la niña. Me queda un virote y punta de acero. Voy a seguir con la punta de acero porque con un virote que me queda, voy a pillar. Venga, niña. No, 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 no. Perdió dos veces. Solo las pequeñas pueden abrir estas puertas. Debes protegerlas. Mira cómo va. Es que mira cómo va. Puede que esto baste para los Usma trabajadores y los chupapintas. Pero yo necesito más. Más. Quiero recombinarme hasta que no me quede nada más que meterme. Está en auge. Fontaine está cerca. Ya te estás acercando. Niña, ¿dónde está niña? ¿Dónde está? Bueno, tienes que usar la aguja de la Little Sister para extraer el Adam de Fontaine. Es el único modo de vencerlo. Para salud. Engaña al sistema de seguridad. Lanza los bots de seguridad y las torretas contra tus enemigos. Vale, sin más. Coge la herramienta para cosechar. Toma, coge esto. Clávaselo al hombre malo. Lo veo. ¿A qué esperas? Coge la aguja. Ah, vale, vale. Fontaine aguarda arriba. A partir de aquí no hay vuelta atrás. Asegúrate. Vale. Nos enfrentamos a Fontaine. Te voy a reventar la cabeza, Fontaine. Fontaine. Como quieras, te llamo Fontaine porque mola, tío. Ya está. Reventarle la cabeza. Yo no sé qué herramienta es, la verdad, pero. Cuando tu hermana y yo te pusimos en ese submarino, no tendrías más de 2 años. Sí, sí, eras mi as en la manga. Venga, aquí, don Frankie. Es parecido que he tenido a un hijo. Por eso me duele esto. Traición, chico. La vida no es estrictamente negocios. Venga. Vale, vamos a pillar, sí. Sí, vamos a pillar, obviamente. Muchísimo, muchísimo. Va a ser una locura, pero. Encuentra a Fontaine, mire, Fontaine no va a estar. Tía, qué tocho. Creo que este no sea Fontaine. Vamos. ¡Dale con la aguja! ¡Ven y verás, mamón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está por todas partes!
difícil con esto, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Oye! ¡Escucho! ¡Pagué mucho dinero por ti! ¡Y esto es lo que recibo! Me ha pillado, ¿eh? No sé dónde está el cadáver, pero... tengo que matar a todo eso, tío, serio. ¿Crees que estoy solo en el mundo? Tengo idiotas de sobra para cubrirme las espaldas mientras me cargo. ¡No jodas, tío! Sirena, ¿dónde está la sirenita? Ven y verás, mamón. Eso es... ¡no era! Si me pone a 20 enemigos por ahí, tío, y no me pone cerca aún de esto. De verdad. ¿Es que en la batalla final, tío? No me jodas. ¿Esto es la batalla final? Tengo que matar todo otra vez, tío. No me lo creo. Vale, ahora que es cuando lo mato. ¿Crees que estoy solo en el mundo? Tengo idiotas de sobra para cubrirme las espaldas mientras me cargo. Voy a acabar. Ven y verás, mamón. Tengo que huir corriendo. ¿Crees que será tan fácil? Ven y verás, mamón. No quiero curarme. Para aquí. Y luego hacer el combate aquí. ¡Ha bugueado! Espera un momento. Hay que ir rápidamente ahí. ¿Vale? No puedo guardar aquí, tío, de fuerte. Tengo idiotas de sobra para cubrirme las espaldas mientras me cargo.
Es difícil matar a todos con esto. Último. Vamos allá. Yo hice que te creara. Yo te envié arriba. Yo te hice venir. Te mostré qué eras, de lo que eras capaz. Incluso esa vida que creíste tener fue algo que se me ocurrió y que grabé en tu cabeza. Si a eso no lo llamas familia, no sé qué más quieres. Y ahora... ¡Toma! ¡Vamos, me gusta! ¡No me gusta el señor Pérez! ¡Vamos ahí! ¡Madre mía, sal, cómo está pillando! ¿Cómo pilla, chaval? ¿Cómo ha pillado? Te lo han ofrecido todo, ¿no? Y a cambio, les has dado lo que cabía esperar de ti. Brutalidad. Tomaste lo que quisiste. Ojo. Todo el Adam, todo el poder. Y Raptur tembló. Pero al final ni siquiera Raptur te bastó. A tu padre le aterraba que el mundo tratara de robar los secretos de su ciudad. Pero tú no. Pues ahora tú has robado los terribles secretos del mundo. Pues bueno, ya estaría... ya estaría concluido el juego. La verdad que muy guapo, las cosas como son, muy guapo. La historia, bien, está bien, no, estaba, no es tampoco algo espléndido que me haya dicho, hostia, más... Pero lo que es el juego en sí, me ha molado bastante, es muy chulo, sí. Creo que tengo la... otro juego, ¿no? De Bioshock, creo. Es como una expansión, no sé lo que... No lo sé, cierto, si es así lo subiré también, ni lo jugaré. Nada, la verdad que es un juego que... muy chulo. Tanto gráficamente como... como el guión, está chido. Así que, pues nada. Aquí se queda el juego. Bueno, a ver si sale algo por aquí, vaya, pero... no, le voy a continuar y simplemente va a salir... va a salir los créditos. Así que, pues nada, gente. Espero que os haya gustado el juego y lo hayáis disfrutado como lo he disfrutado yo, obviamente. Y... lo dicho, si os ha gustado, dar un like. A seguirme, en este caso, like en YouTube, que también lo voy a resubir. Y seguirme por aquí, que se agradece. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!